hombre. He estado 71 horas, 24 minutos y 13 segundos buscando los mejores productos AliExpress que existen para mejorar al máximo mi boxeo. Este de aquí es uno de ellos. Y faltan 11. Entonces, empezamos por el primer producto. Elige John. ¿Por qué? Porque me gusta. Pues empezamos con este. Primer producto dinamizador para llegar a destruir a Shelao. Primer producto. ¡Hostia! Has empezado por el más duro, ¿eh? Ese no puede ir el primero, ese tiene que... Vale, hay que aumentar. Deslizamos hasta la parte final, guardalo al final. Esto es... ¡Pam! Unos guantes para el retrovisor del coche. Lo más cani que podía encontrar en AliExpress. Y tú dirás, ¿esto para qué sirve de boxeo? Absolutamente para nada, pero esto... Para flexar. Le da un toque flex brutal. ¡Buah! Diría que es boxeador, ¿eh? El que conduce es segurísimo. Esto es para el retrovisor del coche. La verdad que nunca lo había visto, es muy original. Así que da guapo, ¿no? Primer producto, yo creo que le vamos a dar un... Me parece una nota muy buena. El siguiente producto es bastante duro. Es nada más y nada menos que... Fundas Rhinoshield. Como hemos visto bastantes veces, son reconocidas mundialmente por su extrema protección a impactos y golpes. Y... como podemos observar, no le ha pasado absolutamente nada. Son totalmente personalizables. Como veis, he adaptado el diseño y los colores del canal de YouTube a una funda y unos botones. Y si te da pereza, no pasa nada porque tienes colecciones oficiales como Harry Potter, Mohamed Ali, NBA, Dragon Ball, Ataque de los Titanes y muchas más. Ya han lanzado una cosa bastante top. Lanyards, que son correas para sujetar el móvil cómodamente. Pones esta pieza entre la funda y el móvil, acoplas el lanyard y listo. Y ahora que ya sabéis esto, vamos a ponerlo a prueba para ver si es verdad que resiste tanto. ¿Qué tal así? Vamos a comprobarlo. Bueno. Bien. Fresco, ¿no? Siguiente prueba. Opa. Como veis, perfecto. No te preocupes si le pasa algo a la funda porque tiene garantía de por vida y si le pasa algo te la reemplazarán por una nueva. ¡Ah! Claro, la cosa de esto es ver si va a resistir. ¿Cómo? No hace falta que lo diga. Y por último, recordaros de que hacen envíos a cualquier parte del mundo y que con el código virus, en vez de un 15%, os hacen un 20% de descuento. Link en la descripción. Cinco productos. La varita de Harry Potter. La chapata. el pan de hogaza. ¡Oh! Creo que ya sé lo que es. ¡Pam! Hostia. No. Aguanta. No, pero hombre, no me des en el cuello. Creo que le vamos a dar un uso bueno y adecuado cuando veamos al top 1 del mundo. Virus. Virus. Pero no quieres probarlo. Siguiente pregunta. ¡Pam! Un bucal que... Lávalo. Por un euro no se puede pedir. Lo que pasa es que esto hay que calentarlo, bueno, hay que hervirlo y una vez que se hierve, ahora sí, bueno, y se te ajusta. Valoración le vamos a dar un 5, pero si brilla en la oscuridad, subirá un 7. Vale, si quieres podemos ir corriendo a probar a ver si funciona. Venga. No. Mierda. Y pasamos a algo más que necesario. Tenemos alarma infalible llamada ByVirus en sus primeros sparrings. Porque eras un saco de boxeo. Exacto. Vale, hay que hinchar la superficie de abajo con 15 litros de agua y la de arriba. Hostia. Con hinchable. No han venido ningún euroconector de estos. ¿Cómo llamas eso? Esta es una de las pruebas más difíciles que tiene que hacer un boxeador. Míralo, míralo, si está ya blanco. ¡Cóllate! ¿Qué rollo? ¿Qué sabes la vida que puede ser esto? No, claro. ¿Cuánto está entrando de agua? Ni puta santa vida, pero no voy a echarlo hasta arriba, ¿eh? Glutamina. Preentreno. Proteína y al fondo. Creatina. Con el mejor código. Primero vamos a probarlo aquí antes de llevarlo para allá. ¡Hostia! Ah, claro, eso es para hacer unos huevos. Toma. Wow. ¿Qué pasa? Le falta como un poco más de fuerza, ¿no? ¡Pum!
Siguiente producto. Aparentemente tenemos dentro una bolsa. Y dentro de la bolsa tenemos... ¡Pam! Esto es una bola de velocidad. Y dirás, ¿qué es esto? ¿Sabes lo típico de fu? Lo que pasa es que esto está accedido para... Bueno, está capacitado para hacerlo en casa. ¡Guau! Esto va a estar guapo que te cagas. ¿Se ha pegado? ¡Qué guapo tú! Sí, sí, esto, esto me va a meter aquí. ¡Mata, hija de la! A ver cómo. Sinceramente, valoración para estar en casa y si tienes una superficie donde lo puedas poner, un 7. Para practicar, así un poco de reflejo. Esto es increíble. Esto Travis Scott lo llevó en sus primeras canciones. ¡Pam! Fashion Jewelry. Escalofriantemente, espérate. Espérate. Miguel Tyson. Me parece un TikToker. ¿Sí? Cositas, ¿eh? Yo creo que al Sando le pega. Oh, bueno, no está mal. Ya son cositas. Esto pero... es porque quiere que no le apriete los entrenos, ¿sabes? Está bonito. Es de plata de primera ley. Me gusta. Confío en ti, Víctor. Lo guardaré hasta el día que seas campeón. Vámonos. Escúchame. Le acabo de subir ahora mismo el drill un 15% más. He traído una cuerda de Prozis. X-Speed. ¡Pam! Tiene buena pinta. ¿Eh? Con contador. Y además, hay que montarla. Tienes USB y la cuerdecita, obviamente, de velocidad. Este producto creo que le vamos a dar una valoración bastante positiva. Lo que pasa que si lo utilizas en casa, probablemente revientes de la pared. Esto es la típica almohadilla que la puedes colocar en cualquier pared. Y una vez que la colocas en la pared, puedes aplicar tu crochet, tu directo, tu... Bueno, aparcando, pero igual la... Y aquí pone Made in China, mira cómo se llama la marca, tú. Ruida Tijun John Pincha Rikang Pai. Pues, aguanta bien, ¿no? Sí. Valoración, yo creo que esto se lo voy a regalar al Sando. Es muy lindo. Parece más el cojinete que me llevaría para, paellera, ¿no? Para un asiento aquí en... Vale, para, ¿sabes? Ver en primera para fila, butaca, madre, ¿no? ¿Sabes? Que no tenga ahí... Me gusta, molestias. El top 1 del mundo se haga cualquier uso. Es que para es cualquier cómodo, cosa, como doble, me es gusta. Es cómodo, ¿no te has dicho que iba ¿sí? a estar? ¿Has visto de dónde no es el sitio? Mira dónde se va. Ruida Tijun John Pincha. Sí, lo conozco. Donde entrenó Bruce Lee. Eso. Creo que este va a estar guapísimo. Tío, ¿por qué todos huelen tan mal? Te lo juro. Ah, se llena con la arena. ¿Dónde está la arena? ¿En serio? Me voy a quedar sin probarlo. El uso real de esto es lo pones en una parte alta y se trata de ir jugando un poco con la distancia. Penúltimo producto. ¡Pah! Vale. Conectamos por la parte de arriba. Rematamos con la de abajo. Claro, pero esto yo creo que no, o sea, no es para literalmente hacer así, ¿verdad? Uso real, creo que se va a venir conmigo a la mesa de setup. Esto es para cuando la gente entre, lo pones en el mostrador y así entras motivado. Pero que funciona duro, ¿eh? ¿Crees que a Rafa le gustará esta idea? Rafa es un innovador. ¿Crees que lo podríamos llegar a colgar del techo? No, porque se despega, ya lo he probado. Casi arrancamos el techo de la casa. Pasamos a the last and unique último producto. Este de aquí. El que hemos esperado desde el comienzo de este vídeo. Las luces locas. Que las luces las utilizamos en la velada del año 2, ¿puede ser? No exactamente las mismas, pero han sido las más económicas. Creo que costaban en torno a 70 euros. ¿En serio? Oh, es imán. La cosa de esto es que, como tiene imán, lo pegas aquí, quitas el 3M y lo enchufas donde tú quieras. ¿Me dais un momento? Sí. Igual me tienes que dar un ratillo más. Porque están en japonés. Va. Con un USB cargas los 4. Increíble. 1, 2, 3. Vale, creo que está cargando, ¿no? Player. Player. ¡Qué guapo! Player, 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 player. Ah, hay que pasar la mano con un poco más cerca. Muy rápido. Pero esto ya me lo sé. ¿Ves? Esto no es alterno. Vale, no. Vamos a ponerlo en el orden, pero ya me lo sé. Hay que pasar con la mano un poco más cerca. ¡Este está bien sucio! ¡Mierdini, 70 pavos! Pero, ¿por qué no va? ¿Por qué no va, tío? ¡Hijo de puta! ¡A la verga! Esto no funciona. Tú estás ahí, estás. Mola, porque vas así como reaccionando. Es todo reacción. ¿Cómo entretener a un intento de boxeador? Y un bucal que brilla en la oscuridad.
Pues eso jodido, porque si se apaga la luz lo que tienes que hacer es que no te vean, tío. 13,80. 13,80. Cuando todos escaneamos el producto.